Ustedes están aquí en mi casa. Me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. O sea, la señora Mari Carmen Alba hablando pues como la patrona, como la hacendada, como la dueña de la hacienda y la chacra, llamando a los peones que le entiendan, porque tan ignorantes son que ya les he explicado tantas veces y hoy no tienen la capacidad cognitiva para poder entender su ilustrado punto de vista. Y esta es mi casa, dice, mi casa, y no le voy a permitir, bájeme la voz. ¿Casa de quién? Qué triste que la señora americana entienda así la política. Y el desprecio, porque eso es, por gente que no es como ella. Eso se expresaba el día de ayer. Entonces, si en el Congreso de la República tanto golpe de pecho se dan porque hay que poner a gente preparada en los cargos importantes, esta señora debería dejar de ser presidenta del Congreso. Debería dejar de ser presidenta del Congreso por varias consideraciones. Primero, por sus claras limitaciones. Claro que los medios de comunicación lo hacen notar. Y, por cierto, esta actitud que avergüenza, ¿no? Es el desprecio con que buena parte de quienes están en la política ven al país. Doctora Patricia Juárez, que hubiera querido que esté sentada acá. ¿Quién es la causante para esto? Porque por favor, no es posible por favor. Que de esa manera... ¡Alcaldesa! Y me cuentan que después de que sucedió este hecho lamentable, ella se puso a gritonear y a resaltar las virtudes de Patricia Juárez, de quien dijo que era la mejor abogada que había conocido y que no iba a permitir que dijera nada contra ella. En el marco de, por cierto, la alianza en el Congreso de la República por apoderarse de todo.